for lose it all, slip and fall, will you laugh at me? If I lose it all, lose it all. If I lose it all. Right.
Hey, buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a otro stream de este canal. ¿Cómo se encuentran aquí su streamer favorito de los días miércoles, martes? No, martes, jueves y domingo. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¡Hey! Buenas tardes, ¿cómo están? Pase adelante, siéntese, agárrese de su abuelita, que esto ya comienza. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué pasó? No sé qué ha pasado. No tengo memoria. Adelante, Pashi. Ya me aburré. Ya me agarré de mi abuelita, profe, ¿qué pasó? No tan fuerte, qué frágil la ñora. José Ignacio Liguela, muchas gracias por los 7 meses. Volvió a la mesura, profe. Volvió a la mesura. Primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, pase. ¿Ya comió? Sí, por supuesto. Ya estoy alimentado, comido. He descansado estos días. Muchas gracias a ULPIP por los 2 meses. Profe, sale Giorgio, pero entra Giorgio. Entra Giorno Giovanna. ¿Qué tal? Hola, profe, con ansiedad. Mañana empiezan las clases en el país del Maple. ¿Cuál es el país del Maple? ¿Canadá? ¿Estás en Canadá? Gusta Night, muchas gracias por la suscripción, mi rey. Muchísimas gracias. Adelante, pasa, siéntate. Muchas gracias por tus 4 meses. Agradecido. Exacto. Hola, profe, ¿y ahora qué? Cambios de gabinete de derivar. Sí, vamos a hablar de esas cosas. Hoy día es el último stream en que hablamos un poco de aquello, porque después. ¡Ah, ya se van a enterar! Tengo una serie de anuncios para el día de hoy, así que vamos a complementarlo con lo del otro día, pero ahora ya es oficial. Ya está decidido ya. Conito de lado, muchas gracias por tu Prime. Muchísimas gracias por que está tu Prime en este humilde canal. Te lo agradezco, muchas gracias. Adelante. Mi rey, la mesura es una forma de vida. Mesura is it's a kind of living. It's a living style. Ale Ghost, muchas gracias por los 10 meses, profe. Ya me hacía falta mi dosis de serotonina. Otro mesecito coleccionando un nuevo pudú. Let's go. Felicidades por el pudú Potter. Nadri, muchas gracias por los 4 meses. /650. Buenas noches, profe. Una consulta. Entonces el canal de juegos dejará de existir. Y yo que era miembro fundador del canal Cara Triste. No puede No va ser. a dejar de existir, pero se van a fusionar ambos dos, eso sí. Makoto Kikuchi, muchas gracias por los 6 meses. Hola, profe, buen momento para aprender a comer palta, no me gustaba. Fernando Enrique 14, muchas gracias por tu Prime. Bienvenido al canal, muchas gracias por gastar tu Prime en tu humilde canal. Seibas 13, muchas gracias por los 6 meses. Oña, Oña, ¿cómo estás? Nieni tú, Dark Buen Hombre. Oye, bienvenido de vuelta, muchas gracias por los 11 meses. Épico momento, ¡guau! De 2 meses. Hola, profe, ¿qué opinas de las palabras tesón? ¿Tesón? A ver. Nunca me habían preguntado qué opino de una palabra. Tesón. Firmeza, decisión y perseverancia de una persona que pone en la realización de una cosa. Ah, bonita palabra igual. Bonita palabra igual. Es como determinación, ¿no? Nidaram, muchas gracias por los 4 meses. Muchas gracias por tu Prime. Jaimeline, muchas gracias por los 12 meses. Querido padre, ya son 12 meses junto a usted. Y no se vaya con su anuncio, nos tiene que pagar la pensión de alimento. ¿Por qué piensan que me voy? ¿Por qué siempre lo primero que piensan que tengo que darme un anuncio es que, ay, que se va? Se va, se va, se va a ir, se va a ir. Nosotros lo sabíamos, se va a ir. Siempre lo supe. Ustedes me llamaron loco. Siempre dije que se iba a ir. Tesson, no más son. Zeta Kylesor, muchas gracias por los 4 meses. Muchísimas gracias por tu Prime. Unfunny Suffer, muchas gracias por los 13 meses. Más me gracias. Muchísimas gracias. Miku Wars, muchas gracias por los 16 meses. Van 16 Makis. Prindox, muchas gracias por el Prime. Te lo agradezco. Muchísimas gracias por que tu Prime en tu humilde canal. Tirnoy, muchas gracias por los 6 meses por adelantado. 3 meses por adelantado. Muchas gracias. Vante Rodríguez, muchas gracias por el Prime también.
Muchas gracias. Sweet Burns, muchas gracias por los 6 meses. Hola, profe, feliz cumpleaños atrasado. Ayer cumplí 4 meses con Demian, mi pololo, por si nos quiere saludar. Sweet Burns, un saludo para ti y para Demian por sus 4 meses. Que viva el amor. Que viva el amor. Con responsabilidad afectiva, pero que viva el amor. Que nos dan, muchas gracias por los 23 meses, mi rey. Un saludo al chat tímido, son buena onda. Muchas gracias, mi rey. Sebastation94, muchas gracias por los 14 meses, agradecido. Felurian, muchas gracias por los 18 meses. Buenas, profe, 18 meses ya, ¿cómo pasa el tiempo? Un besote para usted y al chat. No se vaya, please. ¡No me voy! Beto González, 08, muchas gracias por los 5 meses. Casi colega, mande ánimos para estudiar para el maldito grado. Feliz cumple mes. Beto, muchas felicidades. Espero que sea una bonita etapa y mucho ánimo con tu examen de grado. Lo bueno es que vas a tener que estudiar lo mismo. Una cosa que tenemos claro todos es que ese examen de grado no va a aumentar de temario. No va a aumentar de temario. Todos lo sabemos. Me dicen Palto, muchas gracias por los 3 meses. Hola, profe, lo quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por tus 3 meses. Ninguno, muchas gracias por los 5 meses. Papá, te vas a ir. Otro va, no, pipi, te quiero mucho, papá. Otro mesecito junto a ti. Gracias por siempre informarme e inspirarme, lo quiero. Muchas gracias a ti por estar aquí, mi rey. Un mes para el Pudo Potter. ¿Cómo fue tu época universitaria? ¿Chistosa? ¿Chistosa? Cernalia, muchas gracias por los 4 meses. 4 meses ya, parece que me suscribí ayer. Cuático como hace el tiempo, un gusto escucharlo siempre, profe. Gracias a ti. Gracias a ti, mi rey. Super Mono, muchas gracias por los 17 meses. Hola, Robertson, perdón, quise decir... Muchas gracias. Adelante. ¿Era matón? Ah, ¿te cachai? Así como... ¿Qué pasó? Pues me das tu dinero del almuerzo o te vas a la verga. Pues te tomas tu dinero del almuerzo o te vas a la verga. Dame tu merienda. Oli Mona, Oli Moma, muchas gracias por los 2 meses. Hola, profe, lo quiero mucho. Gracias por ayudarme a mantener la mesura en momentos complicados. Siempre un agrado compartir con ustedes. Siempre un agrado. ¿Por qué era mexicano, profe? ¿Y por qué era tan chingón, profe, en su época universitaria? ¿Antes no me dijo que está bien padre su acento? Val/Echeverría50. Profe vio el TikTok de un refacho que decía que ahora que ganaron la derecha debería devolverle la plata de la ISAPRE. Lágrimas de felicidad, PD. Lo queremos a TTE. Muchas gracias, mi rey. Muchas gracias, mi rey. Muchas gracias. Pablo Morales 3350. Hola, Roberto, ¿cómo está? ¿Mi mesura todavía no vuelve? ¿Qué hago? ¿Qué mesura todavía no vuelve? No, tranquilo, ya va a volver. Profe, gracias por la charla que dio en el Duoc. De nada, siempre un agrado compartir con la gente del Duoc. Espero verlo en la charla de la UNIAC, que va a ser el otro mes. 50. Pofe la U me tiene estresada, cara triste. Así que me puede mandar un saludo genérico, Loteca M menor que 3. A ver, espérate, ¿cuál es tu nombre? Mi pana, ¿cuál es tu nombre? Chucha, se me fue, weón. Olimoma. ¿Quién quería un saludo genérico? Profe, mi mesura todavía no vuelve. Acá está. Vicops. Ha sido un año difícil. Estallido social, pandemia. Pérdida de la mesura. Pero tú has sabido afrontar los obstáculos con gallardía y valentía. Sigue así. Lo estaba haciendo muy bien. Sigue dándole. Voy a tener que cambiar un poco el saludo genérico. Hay más cosas que son adversas en el último clima. Stargazer Sorcerer, muchas gracias por tu Prime. Bienvenido al canal. Disfruta tu pudú de cortesía. Muchas gracias. Sobre procesos constituyentes ya vamos a hablar, gente. Tranquilidad, sí. Dejemos que pase el tren de la abundancia en paz. Val/Echeverría50. No importa que no me haya pescado, pero me dijo Rey UWU. Ginny, muchas gracias. Profe, ¿cómo es eso que va a ser una charla en la Universidad del Mar? Sí, después de la del UNIAC viene una charla en la Universidad del Mar en marzo del 2025. Es un poco anticipado, pero ojalá que la Universidad del Mar exista todavía para ese tiempo. ¿Existe la Universidad del Mar? No, ya cerrado, ¿sabes? N0. Perdón para la gente que está en la Universidad del Mar. Su anuncio es que ahora va a entrar al gabinete de Boric siendo el ministro del sexo. ¿La Universidad del Mar existe? No. No sabía, yo estaba casi seguro que no existía, pero bueno, hay que corroborar. Pero bueno, como Google podemos... Yo creo que Google es una fuente de confianza. No.
Creo que Google es una fuerte, es una clara fuente de confianza en esta materia, ¿no? Universidad del Mar está cerrada de forma permanente. Si no es correcto, puedes sugerir un cambio. Bueno, me dijeron que iba a dar una charla el 2025, así que no sé cómo nos va a ir con eso. La verdad, no sé muy bien cómo nos va a ir con eso. Poker Yolo, muchas gracias por los 4 meses. Hola, ¿cómo está? Yo ando contento porque me fue bien hoy en la prueba. Pues me alegro que te vaya muy bien. Muy feliz por ti. Muy feliz por ti. Ignacio Zabalar 200. Profe, hoy fui al registro civil a buscar mi carnet y cuando llegué me di cuenta de que no llevé el comprobante, cara triste. Muchos saludos, profe, conocerlo ha sido lo más lindo. Ignacio Zabalar, no, mi rey, muchas gracias por estar aquí. Puta, lo lamento, caleta, por tu carnet. De verdad que sí, lo lamento mucho. ¿Cuál fue el ramo más difícil que tuviste? Miau, cara sonriente, cara triste. Cara triste, cara triste. ¿Cuál fue el ramo más difícil que tuve? ¿Cuál fue el ramo más difícil que tuve? ¿Cómo estáis, Fapi? ¿Cuál fue el ramo más difícil que tuve en la universidad? Administrativo. Derecho administrativo es bastante difícil. Pero el que se me hizo más difícil. El que se me hizo más difícil. Tratando de recordar. Sexodoplay 50. Hoy día al fin salí de mi casita a la U después de reflexionar ayer y solamente decir que las convicciones no hay dejarlas de lado se perdió. Lastimosamente no siempre se va a ganar, hay que mantener las convicciones bien puestas y seguir creciendo menor que tres saludos. Saludo, mi rey. Contratos, contratos. Hay una materia en derecho que se llama contratos. Y te enseñan todos los contratos, del Código Civil al menos. Y esa es muy difícil, la verdad. Es difícil. Porque en cada contrato tiene como sus propias weas y bueno, es difícil. Es difícil. Administración del sexo. Basta. No tuve ningún ramo así. Basta con las especulaciones. Hola, profe. Mañana prueba del libro Santa María las Flores Negras. Me da una lata leerlo. ¿Qué recomendaría hacer? Me gustaría ayudarlos con eso. La verdad es que me gustaría ayudarlos con eso. Creo que lo voy a planificar. Creo que lo voy a anotar en mi libreta imaginaria, sí. Creo que lo voy a lograr anotar en mi libreta imaginaria, sí. Santa María de las Flores Negras ayudar, sí, por supuesto. Chamorro CTM50. Profe, perdí la mesura A. Parece que me dio cock big y no me ha crecido nada A. Haga grupos de lectura. Léanlo en Discord. Onda, mirad, una buena alternativa si tenéis como 4 o 5 compañeros que están en la misma mierda. Pónganse todos en Discord. Y repártanse el libro. Ya, weón, te toca un capítulo. Y un weón lee un capítulo. Después le toca al otro. Y así por último lo tenéis de audiolibro mientras estáis escuchando, pues, weón. No sé, sería una idea. Igual hay audiolibros. Por ejemplo, yo creo que hay un audiolibro de Santa María las Flores Negras, ¿no? En YouTube. Santa María de las Flores Negras. Audiolibro. Siempre hay uno. A ver. Sí, efectivamente, 6 horas y media. 6 horas y media, mira. Santa María de las FL, ¡Ah! Horas Hernán Rivera Letelier. ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no hagan esto, mira! ¡Es que es con Loquendo! ¡Qué flojo! ¡No! Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Santa María de las FL Ores Negras Hernán Rivera Letelier. Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Cantata popular Santa María de Iquique. Letra y música Luis Advis. Intérpretes. Quilapagún. 1. Sobre el techo de la casa, recortados contra la luz del amanecer, los jotes semejan un par de viejitos acurrucados, vestidos de frac y con las manos en los bolsillos. Estáticos como figuras de veletas, y nimbados por un vaho de podredumbre, parecen dormir hondamente uno junto al otro. Sin embargo, cuando desde el interior de la vivienda. Mira, a lo mejor para ustedes es más fácil, así ustedes están acostumbrados a estas voces de Loquendo, no sé si les es tan difícil. Mira, tómalo, déjalo. Tómalo, déjalo. Velocidad por dos. Por un forado en el techo, le son arrojados los primeros trozos de carnaza, enarcan nerviosamente sus cabezas. Pues tener 3 horas y media de libro, no sé, todo depende de la motivación que tengáis. Bandurri en 50. Te vas a acostar escuchándolo antes de la prueba, te sacas un 7 a cambio de quedar hablando como Locuendo una semana. No, pero hay otro, mira. Santa María de las Flores Negras. Hernán Rivera Letelier. Primera parte. Señoras y señores, venimos a contar Sexodoplay 50. aquello que la Vestidos historia de no quiere frac, recordar. como la galleta. Cantata.
Lo siento, es la del otro loqueando. Santa María de Iquique. El otro loqueando. Bis intérpretes, Quilapagún. 1. Sobre el techo de la casa. Oh, no. Mira, resumen del libro Santa María de las Flores Negras, los tres chiflados audiolibro. Buenas tardes, aquí estamos, me presento, mi nombre es Johan Pizarro, mi compañero Franco Chavarría y Elías Arancibia. Y les vamos a hablar sobre el libro Santa María de las Flores Negras, que fue escrito por Hernán Rivera Letelier. Este libro fue hecho primero que nada... ¿Por qué se mueve tanto la cámara? ...de Chile. Parte presentando al protagonista. Él está firmando la cámara. Santana, quien se prepara para ir a su trabajo y en el camino se encuentra con algunos compañeros, quienes le cuentan que su oficina está en huelga. Luego se encuentran con unos amigos, Domingo Domínguez y José Pintor. Pasan unos días y todos los obreros deciden ir a Iquique a realizar una huelga para mejorar sus salarios y calidad de vida. En el camino se encuentran con una vecina de José Pintor y sus hijos. Cuando llegan a Iquique, ¡qué grande! En el hipódromo, donde esperaron de manera tranquila por alguna respuesta. Les ofrecieron lugares para quedarse y ellos eligieron la Escuela Santa María. Eligieron también representantes para llegar a acuerdos con el intendente. Después de muchos días esperando soluciones, se empezó a sentir tensión por la llegada de soldados y huelguistas. Hubo toque de queda y después de... Mi compañero Arancibia le va a hablar sobre el escritor. Bueno, Hernán Rivera Letelier nació en Chile, en Talca, en 1950. Sus padres se trasladaron a la zona norte en busca de trabajo. Vivió allí en una oficina salitrera, en medio de la pampa, hasta los 11 años. Salitrera. Y bueno, ahora les dejaré a mi compañero Franco, que nos va a explicar sobre los valores. Bueno, los valores encontrados por nuestra presencia fue primero el del amor. Se presenta cuando el joven Idilio Montaño se enamora de... No me río porque podría ser yo. Llamada no me río porque podría... Oye, pero el pana se fue, bo. Los dejó botados. Viendo el documental de los secretos de Salvador Allende del canal YouTube Dime Nacho. Fue el primero del amor. Oye, el pana se va, bo. Se va, los dejó botados. Se enamora de una joven llamada Lidia María. Un amor especial y sincero. Después se presenta. ¡Se fue! Los dejó botados. Entre un peruano y un boliviano. En la confección de Perú y Bolivia. Se retira y se fue. El otro recorre a ayudarlo. Y después viene la perseverancia. Se presenta en... Los comentarios están desactivados, ¿no? ¿Pero qué tenemos? ¿Alguna otra cosa o no? No, eso es todo lo que tienen para... Eso es todo lo que tenemos. Eso. Mira, resumen Santa María de las Flores Negras. Mira, aquí hay uno de 2 minutos y medio. Mira, te voy a ser súper sincero, mi pana. Lo intentamos. Te dediqué 5 minutos de stream para ayudarte con Santa María la Flor Negra. Estas son las alternativas. 1. Loquendo masculino. 2. Loquendo femenino. 3. Los panas. Haciendo un resumen. Y 4. Final Fantasy X. Fiserdiño 50. Hola, profe. Le recomiendo el documental de los secretos de Salvador Allende del canal YouTube Dime Nacho. Sí, caché que el Nacho había sacado un video, pero no creo que sea para hoy. Pero sí. Sí, lo vi. De hecho, lo vi con el Moai. El Moai vio Chicago Boys después. Del Moai yo me fui, pero no sé si el Moai vio Chicago Boys después. No sé si lo vio entero. Es que era igual una hora y media, po. Ah, ¿lo vio entero? ¿En serio? ¿Lo vio? ¿Lo vio completo? ¿En serio? No, mi rey, yo lo tengo que preguntar. Yo le tengo que preguntar. ¡Qué buena! ¡Qué bacán! ¿El Moai lo vio entero en su canal? ¡La raja! Profe, ¿cómo
como estamos, mis panas. Así que bueno, eso es lo que puedo hacer por ti con Santa María la Flor Negra, la verdad. Eso es lo que puedo hacer por ti. Profe, si quieres leer un libro para nosotros que sea 13 casos misteriosos. Es un libro muy bueno con una temática que tienes que descifrar el caso. Sería muy buena actividad del chat. Es buena, es bueno 13 casos misteriosos, un buen libro. Ricardo Pa 50. Hola, profe. Hola, hola. Me estoy comiendo un queque de vainilla solo, eso. Está rico, como usted. Oye, sin respeto. El Rucio de la Guitarra 50. A ese último video le faltó Bring Me to Life de Evanescence. ¿Sí o no? Le faltó, le faltó. 13 casos misteriosos. ¿Cómo estás, Felicia? Profe, le iba a preguntar algo antes que se me olvide. Lo que pasa es que vi que tiene un piano. ¿Usted sabe alguna canción o es solo decoración? Estoy aprendiendo a tocar piano. Debo admitir que estos últimos meses de que me fui a Ámsterdam no he podido retomar las clases, pero estamos en eso. Estamos en eso. Estamos en eso. Quizás algún momento los puedo deleitar con algo. Muchísimas gracias, profe. Creo que luego de escuchar semejantes obras audiovisuales, creo que alcanzo el 2-9. Ya cagué, good night. Félix, duérmete con la weá del Loquendo. No te queda otra, mi pana. Duérmete con la weá del Loquendo. Y eso es lo único que tenéis que hacer. Si es para mañana, estáis muerto, mi pana, estáis muerto. Pero por favor, asume con dignidad tu nota y no sometas a ningún adulto a leerte el libro, por favor. No sometas a ningún adulto a leerte el libro. El Rucio de la Guitarra 50. Toquese el intro de Bring Me to Life o In the End de Linkin Park. Mati Carpianist, Carpianist, muchas gracias por los 3 meses por adelantado, mi rey, muchas gracias. Recuerden que es septiembre este mes. Las suscripciones están a precio reducido, así que les invito cordialmente a participar del evento. Gillobev 50. Hola, profe, ¿podríamos ver en alguna ocasión el video sobre el marxismo del canal Serafín? Es una explicación objetivo. Sí, en algún momento, quizá, en algún momento. Estoy en proceso ahora, gente. La verdad es que, mira, les voy a... Hablemos de manera honesta. Hablemos de manera honesta, ¿ya? Hablemos de manera honesta. No es un muy buen momento para el canal. En particular diría yo que pega fuerte el resultado. Pega fuerte el resultado porque lo he estado digiriendo de estos días. Y la verdad es que tengo algunas conclusiones que quisiera compartir con ustedes. Y creo que es algo que deberían todos poder... Ya con la cabeza más en frío, a pesar de que quizás no voto, no vaya tanto así. Creo que hay ciertos mensajes importantes dentro de esta materia. Creo que hay cosas importantes que poder conversar dentro de esta materia. Primero, ¿cómo no, profe? ¿No, profe, qué? ¿No, profe, qué? No, profe, ¿qué? A ver. A mí no me da risa, ¿sabes por qué? Mira, ¿sabes por qué a mí no me da risa la situación? Porque todavía no hay nada. Estamos en una nebulosa. Y no sé si vieron los últimos, porque hasta este momento estaba siguiendo un poco como la contingencia de lo que está pasando con el supuesto, con la supuesta continuación del proceso constituyente. Y esa continuación del proceso constituyente no depende de nosotros. No depende de la ciudadanía y no depende de nadie. Y como bien lo dije hace tiempo, ahora va a los partidos políticos. Va a los partidos políticos. De hecho, no sé si vieron las bases de propuestas de convención constituyente, pero socialismo democrático y bueno, y otras coaliciones están proponiendo la idea de hacer un nuevo proceso constituyente que dure 6 meses y que tenga como inicio la propuesta constitucional y otras cosas. Fiserdiño 50. Profe, aunque yo piense distinto a usted políticamente, respeto mucho sus puntos de vista y creo que siempre se puede rescatar los puntos positivos. Por supuesto, mi rey. Yo soy una persona muy positiva. El tema es que hay cierta... Mira, a mí lo que me molesta del resultado en general es una cosa. Una sola. Ni siquiera...
Hoy día vimos el cambio de gabinete y analizamos el electivo de historia. Ay, muchas gracias, mi rey, por Barracén. Un abrazo. Y a Naomi, muchas gracias por los 2 meses. B-A-R-R-A-Z-E-I-N-100. Profe, hoy día vimos el cambio de gabinete y lo analizamos en el electivo de historia. ¿Por qué se escucha así? Estamos cielo, de pana en comprensión histórica del presente. Le cuento para crear el vínculo menor que 3. ¿Quién es esa voz? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El audiolibro se tomó la weá, se metieron el chat. Mira, lo que pasa, escúcheme. Hay una conclusión de todo esto que yo ya saqué, y en verdad va en línea con la decisión que ya tenía tomado de antes. Que, primero, a mí lo que me preocupa del proceso, independiente de las razones del fracaso de la prueba en el plebiscito de salida, que yo creo que netamente va a una constitución maximalista con varios cambios propuestos y una sociedad política que por primera vez se enfrenta al fenómeno del voto obligatorio, que es una realidad, que es una cosa que la verdad es que no creo que va a ser digno de análisis. En este momento ya se encuentran varias escuelas de sociología haciendo estudios respecto de qué pasó, pero la verdad es que nosotros los veníamos cantando hace tiempo en el canal, que tiene que ver con el profundo sentimiento. Creo que hay una profunda desconexión con la realidad política. Y cuando hablamos esto el jueves de la semana pasada, y yo les contaba que no pueden creer en nada de las reacciones de sus redes sociales porque no son reflejos de la realidad. Creo que nadie se esperaba un resultado tan apabullante, y tiene que ver con que las redes sociales son hoy en día una burbuja. Y la tradición del voto obligatorio ya ha quedado instaurado de aquí en adelante. Una de las bases en las condiciones del proceso constituyente es que va a haber voto obligatorio. Pero no solamente voto obligatorio, sino que también el proceso constituyente que se está proponiendo y que probablemente se va a proponer va a ser solamente a través de partidos políticos. Y eso es algo que va a obligar a las personas a votar por políticos. Y eso es y no deja espacio a gente de la sociedad civil que quiera organizarse y participar del proceso. Eso por ahora no está en piedra, ¿cachai? Siempre y cuando está en materia. Pero lo más importante por ahora es que las condiciones todavía están ahí. Pero como les digo, este proceso, y yo lo dije, y está pasando ahora, este proceso se va a ir hacia los partidos políticos. Y de ahí en adelante no hay nada que nosotros podamos hacer realmente para cambiar eso. Los partidos políticos capturan el proceso y de ahí en adelante no hay mucho que hacer. Y nosotros ya se hizo la parte. ¡Hey, Pelao TV! Muchas gracias por los 1000. Pelao TV Cheer, X1000. Profe, personalmente estoy en desacuerdo. Hoy más que nunca necesitamos proponer algo que ningún partido político pueda rechazar. Puede ser. Muchas gracias, Pelado, por lo que te lo agradezco. Pero espérame, déjame terminar. Déjame terminar, tranquilidad. Entonces, es una cocina. Pero ¿por qué la cocina se genera ahora? ¿Por qué se va a generar la cocina? Porque es la primera vez que tenemos una participación obligatoria. Y eso genera a nivel político, y hay que entenderlo así, porque así lo entienden los partidos políticos, genera un consenso, un sondeo de cómo está el clima político a nivel nacional. Son 13 millones de votos que van en razón de la opción rechazo, que representa 62% del electorado, y que en el fondo va netamente a una cantidad de gente nueva. Son más o menos como 5 millones de votos nuevos que se integran al proceso constituyente. Esos 5 millones y medio de votos, o sea, 5 millones de votos que entran al nuevo proceso, son personas que, en general, no han votado nunca. Y se integran al juego político. Creo que eso a la larga va a generar algo positivo. Que no sé si sea positivo como en la siguiente elección obligatoria o en las 2 siguientes. Pero quizás va a ser...
reducir a pulo 100. La alternativa de Robespierre siempre es viable. De Robespierre. ¿Por qué ese? ¿Por qué me suena? espérate. Tranquilidad. Creo que la gente va a asumir las consecuencias sociales de haber votado aquello. Creo que hay mucha gente que votó rechazo que en este momento está esperando la reforma. O sea, la gente que votó rechazo en general no es gente que esté en contra de todos los cambios. Está en contra por razones que conservarán a aquellas personas, pero están a favor de algún cambio. O sea, hay gente que está a favor. Igual que hay gente que no quiere ningún cambio. Pero esa opción se confunde. No podéis simplemente categorizar a todo el electorado como de la misma manera. Y hay que respetar eso. O sea, la democracia. Entonces, a mí lo que me da preocupación en general, y creo que no sé cuál va a ser la señal que dé la derecha en general, que tiene que ver con que los partidos de derecha, porque la centroizquierda o la Concertación o lo que tú queráis llamar como centroizquierda, no, en este momento está como mirando para el lado y decir así como, oye, ya, pues cumplan su palabra. En eso están ahora y se están burlando de ellos porque hoy día han estado pimponeando al gobierno, presionando por los cambios de gabinete y haciéndose dueños de una mayoría que no les pertenece. O sea, es una locura pensar de que el 62% de la población apoya a los partidos de derecha. Y esa es la sensación que se ha ido como generalizando. Ya han llegado a golpear la mesa diciendo como, oye, el 62% de la población, que representa como 7.800.000 votos, no respalda como sector de derecha. Chisa y eso barra no es cierto. Baja Yomoda barra baja 100. Periodo de ensayos constitucionales versión siglo XXI. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa más porque, en el fondo, políticamente se percibe como que ellos tienen la saltez por el mango ahora. Como que revivieron todos los timoneles que se habían escondido para la campaña del rechazo. Salieron ahora como, claro, ahora se sienten rockstar. Se sienten tan rockstar que tenemos a gente tan estúpida como Tatán Keitel, hijo de Sebastián Keitel, publicando que Iskia Siche estaba buscando pega de nana ahora. Creo que esa confianza en que el voto como que avala eso, como que avala esa situación, como que podríais pensar que el 62, él debe pensar que el 62% de la población avala ese tipo de wea. Pero no es así. El 62% de la población rechaza el texto constitucional, pero en ningún caso significa que avale la labor de la derecha. O que avale, que avale aquello. Hay gente que vota rechazo porque rechazó el texto. No tiene nada que ver, no tiene cómo traspasarse aquello. Igual que con eso salen los candidatos, salen un montón de gente, salen gente a decir, ah. Entonces, ese es un fenómeno que se va a tener que diluir de la manera en que tenga que diluirse hasta la próxima elección. Pero eso debilita en gran medida al gobierno. El gobierno en este momento va a tener que morigerar los cambios, va a tener que morigerar un poco la gran mayoría que había votado por aquellos, porque al final el efecto político que se van a atribuir va a ser ese. Hoy día, por ejemplo, hay una encuesta que se ventiló mucho en redes sociales hoy en día, que la compartió ADN Radio, la compartió Cooperativa, ¿la vieron? Que es que los jóvenes de Chile apoyaron mayoritariamente el rechazo. ¿Lo vieron, cierto? Hay una cuestión, una noticia, que dice que mayoritariamente los jóvenes de Chile apoyaron el rechazo. Eso dice, la mayoría de los jóvenes aprobaron rechazo. Y a mí me llamó la atención y dije, ya, ok, entiendo muchas cosas, pero no creo que sea así como mayoritario. Y me metí a ver la noticia y me hice una pequeña investigación en general. Resulta que esa investigación, ¿cuánto creen ustedes que es joven para el promedio chileno? Como máximo para declararse joven. Yo no me considero tan joven, la verdad. ¿Cuánto creen que es la gente? La gente joven. ¿30? El Ayatán barra baja 2021-50. Es cosa de escuchar el discurso que se dio el rojo Edward diciendo que nadie quiere los cambios sociales prometidos por Boric. Y yo creo que mayoritariamente veo gente como hasta 30, 25. Bueno, hay gente que dice 35, pero entiendo que se quieran considerar. Yo considero jóvenes hasta los 30 años, porque de ahí tú entras a otra etapa de la vida. Considero adolescentes, adultos y adultos jóvenes. Pelao TV 420.
La separación que hace del rechazo entre los que quieren y no cambios, se debe hacer también la separación en el apruebo entre quienes la encontraban buena y quienes la encontraban mala, pero era mejor o un mejor camino para. Pero tal como mencionó antes, podemos afirmar que existe. Escucha, no alcancé a leer todo. Muchas gracias, Pelado TV. Sí, por supuesto. DiCaprio las considera hasta 25. Pero mira, entonces el estudio hablaba de gente hasta 34 años. Y eso lo afirmaba no en base a las estadísticas de Cervel, que en verdad no se tiene como saber realmente aquello. No hay forma de saber etariamente cuál es realmente la inclinación del voto. Entonces, sobre todo una votación de voto obligatorio. El estudio decía que era hasta 34 años. 34 años se consideraba joven. Y si bien en el sector que mayoritariamente aceptaba aquello, me metí a ver la empresa de Data Science que hace esta investigación. Y me sorprende que dentro de todo no sean estadísticas de Cervel realmente las que apoyan este tipo de cosas, sino que es una empresa de Data Science que tiró esta cuestión y que además es financiada o que paga servicio al Mercurio y la Tercera. Tú te metí a ver los clientes de la Data Science y vaya a encontrar a Copeuch, vaya a encontrar a Mercurio, vaya a encontrar a la Tercera. Entonces, claro, es como... No estáis acusando a nadie de falta a la verdad. Pero ya estoy chato de estos estudios de Data Science que hacen lo que quieren con los datos de las personas en Chile y al final ni siquiera revelan la metodología, sino que los resultados. Entonces, busquen la noticia, vean, entren a la página de la empresa y van a ver quiénes son sus clientes y quiénes dan el tema. Además que ellos son los de Decide Chile y hacen campañas políticas a la medida de la gente. Hacen campañas políticas a la medida. Entonces probablemente cuando nos vayamos a ver los aportes de las campañas, vamos a ver un poco todo lo relacionado con las empresas de Data Science. Vamos a ver un poco cómo pasa con eso. Entonces, es bien interesante el fenómeno, pero no creo que sea una excusa. El apruebo falló porque es un proyecto ambicioso. Comunicar los cambios es una cuestión muy difícil y creo que con los días y con las semanas vamos a tener más claridad de cuál es el panorama que se genera con el voto obligatorio. A mí lo que me preocupa es que, como les decía yo, y esto se los dije el jueves pasado, o sea, yo me apoyo netamente en todo lo que dije antes de la elección porque no hay nada nuevo en eso. No hay nada nuevo en lo que les estoy contando ahora. Que tiene que ver con que el voto obligatorio trae una realidad que es obligar a participar al 40% del electorado que nunca participaba en política y que se informa solamente para poder emitir un voto. Y en general no le podía recriminar, ¿cachai? Si al final toda la labor de educación que se hizo a través de la televisión, se hizo a través de varios medios de comunicación. Y es complejo el panorama. Pero creo que hay algo positivo. Creo que hay algo positivo de todo esto. Más allá de que el rechazo sea capitalizado por los partidos que nunca han estado a favor de ningún cambio, que ridiculizaron el proceso, que obstaculizaron desde el primer día, que hicieron campaña al terror, y en el fondo que dicen representar una mayoría que la verdad no representan. La gente no votó en general rechazo para apoyar la constitución del 80 o para apoyar ese sector. Votó rechazo porque rechazó el texto y quería otros cambios, en cierto porcentaje. Entonces, creo que lo positivo de todo esto es que la costumbre social que va a generar el voto va a ser que nos empecemos a mirar como sociedad, como responsables del voto al menos. O sea, el voto obligatorio es una realidad que se va a tener que venir a quedar para quedarse. Y en ese sentido nos podemos mirar a las caras y decir como somos todos responsables de este proceso. Independiente si hayáis votado apruebo, rechazo, blanco, nulo, eres parte del proceso porque votaste. O sea, por regla general. Si te excusaste y todo, tampoco te da suficiente como para poder restarte. Pero hay que entender de que... son necesarios los cambios. O sea, tienen que haber cambios. Ahora, ¿de qué manera? ¿De qué manera se tienen que hacer? Bueno, van a tener que moderarse. Porque si algo tienen que extraer todas las comunidades de la prueba, si alguien tiene que extraer los escaños, si algo tienen que extraer todos los partidos progresistas, es que la sociedad chilena en su conjunto les dio en la cara nomás. Ese es el estado de la sociedad chilena
Y eso es lo que espera la mayoría de la sociedad chilena. Y no por eso hay que dividirse. Si en el fondo... Si en el fondo... Eso de orgulloso del 38% no encuentro que una estupidez, así como encuentro una estupidez la gente de derecha que se colocaba orgulloso del 44% o orgullosa del 20%. Eso es simplemente querer perpetuar un revanchismo que la democracia no está solucionando. Y creo que el análisis posterior se lo voy a dejar a los especialistas, para que ellos mismos se den cuenta de cosas que venimos cantando en este stream de hace 4 años. 4 años venimos hablando de cómo esto afecta a la gente. Y no hay que dejar de creer en la democracia, gente. Así es. Y así es. Y así es la realidad que quisieron implantar. No sé si alguien no lo pensó, pero eso es el efecto del voto obligatorio. Ese es el efecto del voto obligatorio. Y los extremos generan eso. Es verdad, Alexín. Los extremos generan eso. Los extremos generan ambas cosas. Y creo que esto le cae a todos los constituyentes que pensaron en un proyecto político maximalista y nunca pensaron en que esto iba a ser aprobado. Cuando hablamos de plurinacionalidad, si bien a mí no me generaba ningún conflicto que estuviera en el texto, yo les dije, la elección de poner plurinacionalidad en el artículo 1 va a generar que una clara cantidad de votos que no van a votar por el texto constitucional solo porque piensan que Chile se va a fragmentar en naciones, y que cada una va a hacer lo que quiera, o que se van a entregar territorios, y un montón de cosas que son parte del poco análisis que tiene un texto, o la poca reflexión que puede generar un texto. Y yo dije, si lo incluyen, y lo incluyeron, eso significa que la gente de Chile en su mayoría va a tener que decidir si se consideran o no plurinacionales o no. Y no se consideraron plurinacionales, claramente, claramente. Yo creo que la gente votó rechazo por múltiples razones. Hay mucha gente que quiere cambio, pero gente, no pueden burlarse de la gente. No pueden tomar una postura moralista, no pueden creerse tan moralmente superiores para criticar la experiencia de una persona a pesar de que no tenga las mismas oportunidades que tú. O no tenga las mismas oportunidades ni para informarse, ni para educarse, ni para tener alguna weá. O sea, no pueden ser tan hijos de su madre, ¿cachai? No te puede gustar la democracia solo cuando ganáis. Y esa weá tienen que entenderlo. Tienen que entenderlo y tienen que metérselo en la cabeza. No les puede gustar la democracia cuando gana. Porque si no, lo que hacen es que su ideal y sus convicciones eran de papel. Y ustedes estaban solamente de acuerdo porque veían una ola avecinándose. Gente, las disputas políticas son largas. Y qué lata que no se haya acabado ahora. Pero en este momento les voy a decir en la posición en la que nos encontramos ahora. Porque ustedes piensan que por compromiso político tienen que apoyar un nuevo proceso constituyente y todo. Gente, esto está capturado por los partidos políticos. Y nosotros vamos a tener que esperar a ver cómo los partidos políticos se ponen de acuerdo, si es que se ponen de acuerdo, para proponer un texto. Y nosotros, en este momento, no tenemos ninguna responsabilidad en eso, porque ya ejercimos el voto. Tanto los que votaron rechazo para tener un nuevo texto, como los que votaron apruebo para hacerle mejora, como los que votaron apruebo para poder aprobarlo por completo. Ellos tienen que hacer la pega. ¿Pero saben qué es lo bueno de eso? Que ahora nosotros tenemos la opinión para poder rechazar o aprobar ese texto que venga ahora. Porque nada me asegura que la cocina vaya a generar un texto que realmente dé respuesta a los problemas de la gente. Nada me lo asegura. Nada me lo asegura. Porque después de ver la campaña que hicieron por el texto y después de ver todo lo que trataron de hacer, nosotros tenemos la libertad de poder votar lo que queramos. Realmente, de poder evaluar en stream si el texto es suficiente y poder evaluar si realmente lo que están proponiendo es mejor que lo que no se aprobó. Y quizás esto madure en la sociedad chilena. Y quizás podamos comparar. Y quizás podamos tener mejores ideas. Pero el gran problema que hay ahora, gente, es que hay una diferencia de 24 puntos entre el apruebo y el rechazo. Hay una diferencia de 24 puntos. Entonces, si no se toma en consideración el texto que se hizo, en el fondo lo que se plantea o lo que se va a plantear es que se hagan reforma a la Constitución del 80. Y eso es lo que en el fondo se va a querer hacer. Creo que nuestra posición ahora tiene que ser de hacer lo mejor posible con lo que tengamos en la comunidad. Yo tengo preparado un montón de cosas. SS100. No perdí mi esperanza en la democracia, la perdí en la gente de Chile. Ese es tu pues. Siempre fue la gente de Chile, gente.
Siempre fue así. Siempre fue así el panorama de Chile. Siempre fue ese. Lo que pasa es que estábamos participando en política quienes estamos realmente interesados en participar en política porque el voto era voluntario. Pero ¿qué pasa cuando estáis peleando disputas políticas con voto voluntario y después llegáis a una elección de todo obligatorio y esas personas no votaron ni para el estallido, no votaron ni para los constituyentes, no votaron ni en las primarias, no votaron ni en las presidenciales? Entonces, ¿qué les vaya a pedir tú cuando los obligan a votar por un texto, ni siquiera un candidato, sino que un texto de no sé cuántos artículos que cambia la estructura del Estado? Es difícil, po, weón. Es muy difícil traer a toda la gente a votar por aquello, po, weón. De barra baja Russian barra baja Masta 50. Profe, siempre habrá oportunistas. Según mi pensar, una convención nueva es la opción más lógica. Ya está el edificio de la convención, el reglamento y los artículos polémicos ya están identificados. Otra cosa que opina de los tweets de Petorca. Horrible, horrible. Toda esa gente debería reconsiderar realmente si lo que quieren son cambios o lo que quieren son sus cambios. Porque vivir en democracia se trata de llegar a consenso. Y si no llegó el mensaje en una zona tan evidente que iba a ser beneficiada por la nueva constitución como las zonas de sacrificio o las zonas de sequía, algo se hizo muy mal. Algo se hizo muy mal o no se hizo, o se hizo muy mal desde el otro lado también. Eso te habla realmente de que el mensaje no importa. El mensaje nunca importó, gente. Eso es lo que quiero que entiendan. La nueva constitución y su texto realmente, al parecer, nunca fue lo central. Nunca fue lo central. Nunca fue realmente el tema de debate. El tema de debate siempre fue lo que supuestamente la norma decía y la estrategia de la izquierda progresista de ir constantemente desmintiendo cada una de las mentiras. Yo les dije, se lo aprendieron a los procesos democráticos en otros países, se lo aprendieron a China, se lo aprendieron a... Yo les dije el otro día, están haciendo ensayos nucleares cerca de Taiwán. ¿Tienen cómo desmentirme eso? ¿Saben chino acaso? ¿Tienen fuentes confiables para llegar realmente a desmentirlo? No, pues, weón. Puede ser verdad o puede ser mentira. Pero yo lo dije sin saber ni una wea. Y lo podría repetir mañana. Entonces, creo que como sociedad hay que madurarlo. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que la mayor cantidad del debate constitucional a nivel popular se dio en Facebook? Todos hablan de TikTok e Instagram y de Twitter y no se dan cuenta que la gente ocupa Facebook. Ese nivel de ceguera tenís al no entender cómo funcionan las redes sociales. De cómo funcionan los ecosistemas sociales. Se daban los debates constitucionales más ardientes en Facebook. Y nunca fueron a disputar espacios en Facebook. Bad Boys los daban por Facebook, gente. Bad Boys los daban por Facebook. Entonces... es un desconocimiento y una desconexión con la sociedad que yo no los culpo. Porque yo creo que se da también por los algoritmos y por el encierre que tienen los algoritmos en juntarte solo con gente que está a favor. A mí, por ejemplo, me dio mucha curiosidad saber por qué mi Twitter estaba lleno de gente que estaba entretirándole mierda al electorado y lamentando la derrota. En Instagram, en TikTok y en Facebook. Y yo dije, ¿dónde está la gente, el 62% que está contenta? Y no puedo asumir de que no exista. Porque probablemente sí lo existe. Pero esa gente tiene sus propios círculos. Y tiene su propia red de contacto en redes sociales. Entonces, me sorprende igual la ignorancia que tienen respecto a redes sociales. Se intentaron traer políticos a hablar del proceso acá a Twitch. Bandurri en 50. Los grupos de compra-venta en Facebook son literal puntos de encuentro para todo menos compra-venta. Totalmente, pues. Yo creo que habían bots, totalmente, pero en Twitter. En Twitter, donde la política de los bots es una weá que está constantemente promocionada, ¿cachai? Pero constantemente existe una política de bots en Twitter. Pero eso es solo una manera de hacer campaña. Eso es solo una manera de hacer campaña. Yo creo que aquí va en una ignorancia tremenda de cómo funcionan las redes sociales. Y eso lo aplico a la derecha y a la izquierda, a todos los partidos políticos en general. Pero ¿sabéis cómo se soluciona? Pagándole a alguien. Le pagáis a una empresa que sí sabe cómo funcionan las redes sociales y que sí sabe cómo se hacen las campañas y te la diseña. Y te la diseña y te genera toda una red para poder influir en las personas en Facebook y en otros lados.
Así se hizo su campaña. También hay que entender de que el triunfo del no en el 88 se debió a la franja. Se debió... Tiraculo 50. ¿Se puede considerar una democracia cuando nuestros medios de comunicación están controlados por un solo espectro político? Hasta en redes el dinero invertido es desproporcionado. Totalmente, pues hay una desproporción clara. Pero a mí lo que me preocupa no es eso, porque eso lo sabíamos. Lo sabíamos desde siempre. Pasó con Boric, ¿se acuerdan cuando hablamos de la fake news y la desinformación para Boric? Nunca fue un problema de fake news cuando Boric salió electo, porque salió electo y vencieron la fake news. Pero eso es porque la fake news y la desinformación y en general lo que hizo fue llevar a muchas personas a votar, sí, es verdad, pero no convenció al 40% del padrón electoral. Entonces cuando ese 40% del padrón electoral está obligado a votar, busca información. Y la información que le llega es la del marketplace, es la de lo que tienen a mano, de la televisión, de varios lados. Y a mí me da mucha pena porque se trata a la gente de ignorante, como si no supieran lo que es bueno para ellos. Obviamente, si una persona se sentara a ver la constitución y que le explicaran o lo que sea, probablemente podría ser más libre en su decisión y probablemente igual votaría rechazo a lo mejor. O probablemente votaría apruebo. Pero es difícil estar a favor de una batería de cambios que es ambiciosa, maximalista como se le llama. Entonces, es complejo. Y a mí me duele cuando le tratan a la gente ignorante, gente. Porque por mucho que tú puedas decir que una persona padece ignorancia, todos somos ignorantes, gente. El Ayatán barra en una u otra medida. 150. Hay un documental en DW sobre estas funciones cognitivas que impiden el cambio, se llama La paradita del cerebro y habla justo de eso. Entonces, esto va a generar un proceso de debate. Creo que también esto llama a sectores que están involucrados con los cambios a tomárselo en serio y a no confiarse de las mayorías circunstanciales. Porque el octubrismo murió ayer, el octubrismo ya se acabó. Y la gente que quiera seguir en aquello no está convenciendo a nadie. No está convenciendo a nadie. O sea, los memes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez me dan risa igual. Me dan risa. Porque es chistoso. Pero en la realidad... Salieron buenos memes, gente. Salieron buenos memes. Traté de leer la Constitución más de la mitad, pero entendí poco. La gente no tuvo tiempo para leerla y entenderla. Sí, porque son muchos cambios, gente. Imagínense una cantidad de cambios importante. Y voto obligatorio era el problema. Véanse el stream. Bueno, si ustedes quieren como una dosis de mesura, véanse el stream del jueves. Donde hablamos estas cosas y las reflexionamos y en general les voté aquello. Está. Y ese es el estado del pueblo de Chile. Ese es el estado de la población en Chile. Y hay que entender de que si la gente no quiere esos cambios, va a tener que tener cambios más moderados. El problema que tengo es que si realmente, y eso solamente lo va a decir el futuro, mi problema es si realmente en algún momento vamos a tener reales cambios. Porque madurar políticamente es un proceso súper largo. Tuvieron que pasar 17 años de dictadura para que la gente dijera que no. 17 años de dictadura para que la gente dijera que no en una cantidad increíble de votos. Entonces, creo que es súper importante entender de que no hay que bajar los brazos, ¿cachai? Es súper frustrante que no se hayan generado toda esta batería de cambios. Sí, lo tolero, o sea, hay cosas relativas al aborto, relativas a los derechos de identidad, relativas al medio ambiente. Y ahora recién despertarse con la noticia de que en Punta de Tralca hay un humedal que van a empezar las construcciones mientras existía un proceso pendiente para declararlo patrimonio, para que no pasara nada. Entonces creo que es complejo. Porque imagínate que cómo desconocieron la realidad de que en 13 de 14 establecimientos penitenciarios ganó el rechazo. ¿Qué te dice eso de la sociedad chilena? Si en la misma constitución se establecían derechos para las personas privadas de libertad,
En la misma constitución se establecían derechos para las personas privadas de libertad. Y en 13 de 14 establecimientos penitenciarios de donde se votó, ganó el rechazo. Ahí, ¿cachai? Que la izquierda progresista no tenía idea de su pueblo. No tenía idea del estado de la población. Ahora sale gente en TikTok haciendo campaña para que Boric libere un 10% para septiembre. Y creo que eso es bien interesante como fenómeno, ¿cachai? Porque la sociedad chilena no está involucrada en la política realmente. ¿Votaban los presos? Sí, po. Y las mismas personas que decían que no querían que votaran los presos, hoy día están calladitas porque los presos les fueron útiles. A mí yo estoy muy contento que los presos votaron. De verdad, porque las personas privadas de libertad no pueden perder su derecho a sufragio si están por penas menores a penas aflictivas. Tienen que seguir votando. Porque siguen siendo chilenos. El tema es que todos pensaban y decían ahora que la misma constitución establece derechos a las personas privadas de libertad, votan rechazo. Y eso es porque nunca les interesaron los derechos. 90% de gastos de campaña fue del rechazo. Cuando la gente apática con la política es obligada a votar, es más propensa a ser influenciada por el bombardeo de marketing de la derecha que invade radios, redes sociales, televisión, diarios. El proceso constitucional... Sí, pues es que, gente, la realidad de la cárcel hoy en día es socioeconómica, no es real de justicia. La gente que comete reales delitos en Chile no va a la cárcel. Alex Lovely 50. Igual hay que entender que algunos que venimos marchando del 2006, a quien gente del rechazo me dijo que no estaba ni ahí con que como persona LGTB tuviera más derechos, ni como persona gestante. Haberme acostado el domingo con ese resultado dolió En fin. En fin, ¿qué opinas de los secundarios marchando desde ayer? Los secundarios siempre terminan siendo quienes en el fondo reclaman los cambios. Todo partió por secundario, gente. La Yosee 50. Tratar a la gente de ignorante es mostrar una tremenda desconexión frente a la realidad. Hay gente que no se informa porque no tiene el tiempo para, o no es su primera necesidad porque tienen que sobrevivir mes a mes. Hay necesidades materiales que hay que cubrir antes de pensar en cualquier tipo de régimen. Creo que simplemente esto plantea de que los cambios son a mucho largo plazo. Y creo que esto plantea que la sociedad chilena en su conjunto no estaba preparada por una batería de cambios así. Y creo que simplemente hay que reducir las expectativas y esperar. Pero gente, eso ya no es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de este canal y no es la responsabilidad de ustedes porque ya hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué les dije yo antes de la votación? Su deber como chilenos y chilenas es ejercer el derecho a sufragio. Y ustedes ya lo hicieron. Independiente que tenían un compromiso de mayor o menor medida por eso. Entonces, si tienen un mayor o menor compromiso con eso, ya, ok, es otra cosa. Pero ustedes ya cumplieron con su deber. ¿Nos decepciona a quienes queríamos cambios? Sí. Espero que no decepcione también a la gente que votó rechazo para reformar. Y no se burlen de eso porque eso es gravísimo. Y eso sí que está bien complejo. Y eso sí que es bien complicado, ¿cachai? Porque solo genera que... Solo genera más problemas el hecho de que la derecha no cumpla con sus palabras. Al menos espero que se cumpla esa idea del rechazar para reformar. Solo espero eso, que se cumpla realmente la idea del rechazar para reformar. Porque eso fue lo que al menos tiene una esperanza de salir. Ahora, ¿qué es lo que... A ver, si ustedes me preguntan, profe, ¿cuál es el corazón de la Constitución del 80? De barra baja Russian barra baja Masta 50. Desde mi punto de vista, la izquierda más progresista y ñoñoína se comportó de manera similar a un hombre que hace mansplaining, cree entender lo que vive la gente con problemas, más que la gente que lo vive. Yo también opino lo mismo igual, pero también creo que aquí estoy con Lucifer. Aquí estoy con Lucifer. Creo que el mayor error de la izquierda fue despreciar los símbolos patrios en un principio. No TMM 50. El afán refundacionista asustó a mucha gente. Debería ser el presidente de Chile. Un saludo para mi mamita. Un saludo para tu mamita. Creo que el mayor error fue haber despreciado los símbolos patrios y las tradiciones chilenas en pos de un afán refundacionista. Porque eso finalmente terminó siendo en que la gente no quería refundación de Chile. Si algo podía extraer al menos de este último plebiscito es que la gente no quiere refundación de Chile. No quiere.
quiere cambios, pero no quiere una refundación. Y yo creo que lo que dice Lucifer es cierto. Creo que el verdadero sentimiento popular tiene que construirse desde el patriotismo. Pero no el nacionalismo, que es otra cosa distinta. No podéis despreciar tu país desde la historia, desde lo inmaterial, hasta la Tusa 50. Sin estar Profe comprometido Macaya con tu acaba país. Acaba de decir que el proceso tomaría 50 a 100 años. Eso es serio, eso es ser tonto. Sorry, pero eso es ser tonto. Sorry, Macaya, pero eso no te lo siento. No es así. No tiene que durar tanto realmente. Porque en el intertanto hay cosas que de verdad... Gente, los problemas de Chile no han desaparecido. Seguimos teniendo un nivel de corrupción increíble. Seguimos teniendo una depredación. Los niños siguen en Sename. Y seguimos con un montón de cosas que la Constitución iba a dar resuelto. Y ahora no están. No están. Y nadie está hablando de lo que se pierde. Nadie está rescatando lo que el texto tenía de positivo. Están todos pensando en un nuevo proceso constituyente. Y postergar 6 meses más... las pensiones miserables, postergar 6 meses más los derechos de los niños y adolescentes que sufren en Sename, postergar un montón de necesidades materiales de las personas, postergar reales cambios por la burocracia. Y eso es responsabilidad de la convención constituyente, que no pensó en el panorama electoral y pensaron que de verdad la gente iba a conectar con su afán refundacionista y lo que sea, que el texto obviamente quedó mucho más moderado, pero la comunicación que se hizo desde la convención finalmente no estaba a la par con los medios. Y no ganó. Y debieron haber previsto eso, pero nadie sabía cómo era la sociedad chilena completa. Creo que si algo podemos extraer realmente de lo que pasó el día domingo es que sabemos cómo se comporta la sociedad chilena. Creo que realmente podemos saber cómo se comporta la sociedad chilena. Realmente podemos saber ahora cómo está compuesta la sociedad chilena. Eso es súper importante. Tío Robertson, soy estudiante de sociología y estoy realizando una tesis acerca de los streamers y el aumento que se le ha dado en el último año. Quería saber su opinión respecto a eso, ya que estoy buscando y recolectando opiniones de primera fuente como son los streamers. Creo que ser streamer está de moda, güey. O sea, es la manera... Junto con TikTok, creo que son los dos formatos que están como... de moda. También 50. Pelao Bade y la Conchetumare. Y hola, profe, ¿qué tal su día? Lo quiero mucho. Igual tiene sus ventajas, po. El formato corto de TikTok y los streamings son las dos maneras que las personas se acompañan. Uno para entretenerse, que son los TikTok, o pasar el tiempo. Y otro el streaming, que es como para entretenerse. Perdón, para tener compañía, creo yo. Cada valor que le da la persona al streaming depende del streamer que sigue, pero creo que el streaming hoy en día está reemplazando a la tele. Creo yo que reemplaza a la tele en un idioma mucho más moderno, que es la interacción en vivo. Esto, el feedback instantáneo, que en verdad no importa lo que digan en el chat, yo sigo colocando mi chat porque creo que eso es lo que le da el valor real a esto. Que haya gente en vivo conectada con lo que yo estoy diciendo, po. Lupino, muchas gracias por los 12 meses, te lo agradezco. Pudú, ¿cómo se llama? Pudú Albino, bienvenido. Entonces, mis panitas, yo les digo que no es nuestra responsabilidad, nosotros no la jugamos por los cambios. Hablamos en streaming, trajimos entrevistados y he seguido este proceso por casi 3 años. El próximo mes cumplo 3 años de haciendo contenido político y jugármela por los cambios. Y quiero pensar de que como comunidad hemos logrado más que simplemente estar a favor de un proceso político. Hemos logrado cosas muy interesantes. Hemos logrado que la gente vea documentales. Hemos logrado que la gente conecte generacionalmente. Yo cada uno de sus comentarios, cada uno de sus dibujos, cada su fica, lo tengo muy guardado, gente. De /Russian/Masta50. La convención también actuó en una burbuja similar a la de las redes sociales. Tenemos una comunidad muy bacán. Tengo una comunidad muy bacán. Y siempre, independiente de que pensemos distinto en mis panas, espero que con la caída de la prueba y el rechazo, por fin puedan salir de eso y empezar a conversar con personas que quizás no consideraron conversar en mucho tiempo. Ayer salí con 2 amigos muy queridos porque me vinieron a ver para mi cumpleaños. Y cuando conversamos, me contaban que votaron rechazo. Y yo igual lo sabía, obviamente. Pero tú de verdad, vas a basar tus amistades simplemente en aquello.
¿Simplemente va a basar 50. Tu amistad en aquello? Felp barra baja 650. Profe, ¿qué opina del cambio de gabinete? En específico de la salida de Jackson y la llegada del pelao Schuster al ministerio. ¿Cómo que obvio? Gente, no pueden pensar así. Están mal, y se lo estoy diciendo. Estamos todos decepcionados del resultado. Pero tienen que convencerse. Profe, tampoco podemos olvidar, escena 1. Gritarle a la secretaria técnica porque unos niños cantaban el himno, escena 2. Primera acción, meterse en algo que no tenía que ver con sus capacidades con lo del indulto, escena 3. Quieren más plata para asesores. Ustedes, gente, están influenciadas por la caricatura del rechazo. Gente, están influenciadas por la caricatura del rechazo. De verdad. Y tienen que entender que el 62% de la gente no es hueona. Y eso tienen que metérselo bien en la cabeza. El 62% de Chile no es hueona. Porque hay errores de los dos lados. Y yo sé que le pueden echar la culpa a muchas cosas. Pero dentro de ese 62%, no es que ustedes estén en lo correcto y no. En el apruebo hay gente bien hueona, gente. Independiente que estén, porque son útiles con su postura, no los van a criticar. Porque son útiles con su postura, no los van a criticar. Realmente, realmente, mis panas. Realmente. En esto no podemos no estar de acuerdo. Pero quiero que lo reflexionen. Porque no solamente me sigue gente que piensa como yo. Y yo estoy orgulloso de eso. No solamente me sigue gente que piensa como yo. Ustedes pueden pensar lo que quieran. Pero tienen que entender de que esto no va a cambiar si ustedes siguen considerando al 62% de la gente como hueones o como descerebrados. No va a cambiar el país si ustedes siguen pensando eso. Y no SS100. Profe, estoy roto por dentro. En verdad ya no quiero nada con este país. Veamos documentales y cosas así. Por Hablar supuesto. De esto no cambiará el resultado. No, simplemente son reflexiones porque la verdad es que creo, mira, esta es la postura oficial de la comunidad de Robertson de ahora en adelante. Gente, esta es la... Reflexionenlo. No tienen... Gente, lo peor que pueden hacer ahora es tuitear. Lo peor que pueden ser, que pueden hacer ahora es... Lo peor que pueden hacer ahora es caer en la weá de las redes sociales y recomendar cualquier weá que ustedes quieran. Porque eso es precisamente lo que nos llevó a este punto. Y este es el punto, es que nos generó una desconexión entre la realidad. Nunca se esperaron el 62%, yo tampoco, y eso es muestra de que no estamos conectados realmente. Que no estamos desconectados con el resto de la sociedad. ¿Cachai? Entonces, si estamos acá, ustedes tienen que tener una disposición al diálogo. Y la mesura es un estilo de vida. Y la mesura en un estilo de vida. Y un docente debería saberlo mejor que nadie. Pelao TV 100. La convención fue una institución que se adjudicó un voto del 80%, soberbia grave, y no escucharon críticas. Y si querías aportar y el aporte pedía algunos cambios, eras facho. Por supuesto, entonces... Gente, yo se los dije antes de las votaciones. ¿De verdad vale la pena que sacrifiques tu salud mental? ¿De verdad vale la pena que tengas...? Esta es una conversación difícil y hay que tenerle igual. Barra baja Russian barra baja Masta 50. Profe, si se llama a votación para nuevos constituyentes, ¿se postularía? No. No, porque este proceso va a ser de los partidos políticos, gente. El acuerdo que se va a cerrar no creo que incluya organizaciones de la sociedad civil. No las va a incluir. Y eso va a significar que solamente tengan que ser políticos quienes tengan que participar y gente que sea afín a los partidos. No, gente. Lo que vamos a hacer... Ahora, lo que vamos a hacer ahora, vamos a esperar. Vamos a esperar, gente. Nadie nos necesita realmente para salvar el país ahora. Ya se hizo lo que se pudo. Ya se trataron de hacer cambios y ahora hay que esperar nomás. Y hay que enfocarse en otra cosa. Que eso es lo que les vengo a comentar ahora. Yo espero que tomen la propuesta de nueva constitución. De verdad espero eso. ¿Qué Martínez barra baja Ale 50? Profe, estuve viendo algunos videos y comentarios como el de Stingo de ahora las decisiones las tomamos nosotros, fueron yo creo la base de la desconfianza de la convención, hay que tener fe que vendrán cambios. ¡Ánimo! Sí, pero creo que eso igual va en la manera de comunicar, o sea, es,
Irutebayo 50. Profe, vio lo de los humedales en Punta de Tralca. Sí, lo hablé ayer ahora. Una inmobiliaria con respaldo de los pacos comenzó la construcción. Me da penita, estoy cansada de este juego llamado Conservar la Democracia, Robert T. Pudu 1, pero hay que mantener la mesura. Por supuesto, gente, así se genera el liderazgo. Fernando Liore 100. Puede que no hay un 62% weón, pero hay un 40% de fanáticos religiosos que rechazan porque gays y Diosito. Sí, pues. Pero eso no decía el texto. Entonces, eso no decía el texto, ¿cachai? Y creo que también eso no es culpa de ellos. Cada uno tiene sus redes de información. Y si ellos no pudieron salir de su propia perspectiva, fue porque gente como ustedes no se acercó a conversar con ellos realmente. Probablemente nosotros todos perdimos algún votante del rechazo porque no nos tuvimos la disposición de poder conversar. Probablemente todos nosotros perdimos a alguna persona que claramente podría votar a prueba si lo sacamos un poco de aquello. Porque la disputa política es personal. Al menos la gente que trata de buena, la gente el 62%. O sea, claramente. Claramente. Y viceversa. También y viceversa. Entonces, por eso, gente. Antowi 7100. Querido profe, al escribir esta carta estoy muy triste. Nuestra propuesta de constitución ha sido rechazada y, cambio de voz, suplantada por el benévolo general Kroll. Todos amamos a Kroll y su nuevo régimen. Con amor, niñita. A quien le caiga el poncho que le caiga, gente. Pero el ejercicio de la tolerancia es eso. Es eso realmente. Y si esto no tuvo liderazgo real, es un problema que... Que les dije 50. Igual, lo de ser amigos de alguien vote distinto es posible, bajo ciertos parámetros. No sería amigo de alguien que cree que la paridad o derechos a la mujer son innecesarios. La amistad llega hasta que choquen los principios morales. Por supuesto, po. Por supuesto, yo estoy de acuerdo en que tienen como eso, pero todos tenemos fallas, po, amigo. Todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Y ellos también son capaces de juzgarte. Creo que el problema que tenemos de la sociedad moderna es que nos juzgamos entre todos, po. Nos juzgamos entre todos. Y uno no es líder de la gente que piensa como uno solamente. Ese mismo Bruno 50. Yo creo que esto nos sirve como un balde de agua fría para bajarnos del pony y ser realistas. Los cambios venían con demasiado momentum y se descarriló el tren. Debemos reentender a la gente del país, hacer la autocrítica del proceso y reagrupar la fuerza que fuimos. Totalmente. Yo, por ejemplo, estoy a favor de la paridad a muerte. Y si alguien no está de acuerdo, me importa un pico. Pero si me pide que yo le explique, le explico. Con argumento de por qué es necesario. 50. Como lo hago en yo stream. Creo que solo llamen a Hamilton, hagan un musical y listo, así de simple. Inu SS 100. Yo intenté hablar, pero no escuchan razones. Ya no quiero mesura, solo quiero ver el mundo arder. Solo quiero ver el mundo arder. Yo entiendo que estén muy decepcionados, pero esa es la consecuencia de la democracia. Y renunciar a aquello simplemente te convierte en lo que todos sabemos que nos convierte, gente. Y no pueden hacerlo. No pueden renunciarlo. Porque si no, ya están fuera de la óptica de este stream. Ese stream por base respeta las decisiones democráticas porque ganamos 5 elecciones seguidas. 5 elecciones, bueno, una entre medio que no ganamos, pero ganamos 5 elecciones seguidas. Las posturas del stream de Robertson estaban de acuerdo con los cambios en 5 elecciones. No les puede no gustar la democracia cuando perdemos, pues, mis panas. No está bien, pues, mi pana. No está bien. No está bien. Es decepcionante y la verdad es que genera un clima político distinto. De barra baja Russian barra baja Masta 50. Pero profe, solo hay una forma de traer mesura a la política. Formemos el partido pudúcrata, de más nos alcanza, ¿cuánto era el mínimo? Yo creo que voy a barajar una posibilidad, pero no ahora. Creo que hay una manera de participar en política que no se ha evaluado realmente. Y creo que sería interesante darle una vuelta. Pero, calma, gente, que tenemos... ahora lo que viene en este momento, ¿qué es? Gente, lo que viene en este momento, ¿qué es?
Lo que viene en este momento, lo que viene en este momento es algo que es necesario hacer. No se lograron los cambios. Nosotros estamos aquí, yo ocupo esto como plataforma para poder realizar, realizar cambios, conversar con ustedes, compartir dudas y conversar, que creo que es lo más importante. Pero creo que hay dos objetivos que hay que considerar y que creo que son la base de lo que va a ser el contenido de este canal de ahora en adelante. El Ayatán barra baja 2021-50. Chat, entiendo el desazón, la pena y rabia, pero es momento de recuperar las energías, vamos a estar bien. Todo llegará a su tiempo, tengan fe y no ansiedad, descansemos de política. ¿Se acuerdan cuando yo les dije una vez? ¿Se acuerdan cuando yo les dije una vez? Follarca 50. Yo creo que nos toca entender que estos cambios van a tomar más tiempo, pero no tanto como dijo el clown de Macaya. No, claro, no, claro. Inu SS 100. Mi óptica en este stream es usted, profe, siempre fue usted profesor. Gente, yo les dije, si qué pasa si, una vez me preguntaron, ¿qué pasó? ¿Qué pasaría si gana el rechazo? Y yo les dije, sería muy triste, pero yo tengo una convicción inalterable de que esos son los cambios que las sociedades modernas demandan. Que esos son los comentarios que la sociedad moderna demanda. El rugio de la guitarra 50. Apaño la puducracia con toda mesura. Por cierto, ¿y esas tillas que están en el fondo? Son mis tillas, pues, de Squirtle. Las conoces directo. Son las tillas de Squirtle. Demos un momento. Voy a callar los bits solo por unos segunditos. Yo les dije, ¿qué pasa si no cambia, si gana el rechazo? Gente, yo estoy convencido que estos son los cambios que una sociedad moderna demanda. No solamente porque no sea el norte que se tenga acá, sino que es porque es la tendencia internacional. Y quien esté en contra de eso simplemente quiere mantener algo que no va con las nuevas generaciones y no va con lo que avance. Entonces, gente, yo creo que fue un proyecto ambicioso. Es el mejor fanfic que he escuchado acerca de un país que elige democráticamente su rumbo. Pero creo que eso nos obliga, como buen balde de agua fría, a volver a setear nuestras expectativas. El primer cambio de este canal, que es un cambio estructural, va a ir netamente de la mano con la fusión del canal de Licenciado Robertson Juega con el canal de Robertson. Lo primero es... Me falta un poco de música, a ver. Creo que... ¿esto puede ser? Sí. El primer cambio del canal es la fusión del canal Licenciado Robertson Juega con... el canal de Robertson. Es decir, los contenidos de juegos y los contenidos de Licenciado Robertson Juega van a ser unificados. Van a ser unificados en estos dos canales. Pero no solamente aquello, porque eso va a venir de la mano con una reestructuración. No solamente de contenido del canal, sino que de estructura. Va a cambiar el setup por completo. En este momento he hecho la mayor inversión monetaria en este canal y va a cambiar gran parte de lo que ustedes ven aquí. Al menos espero que sea algo que va a cambiar realmente. Y si algo les puedo prometer de manera formal, es que esa pecera ya va a dejar de ser algo virtual. Eso en cuanto a la forma, de eso no hay mucho que prometer, porque la verdad espero que lo vean en su momento. Y eso por lo menos con lo que tiene que ver con la forma. En cuanto al fondo, la óptica de este canal, de aquí en adelante, va a tener su foco en dos contenidos. El primero
como ustedes ya pueden intuirlo, es medio ambiente. Todo el parte del contenido del canal, de aquí a final de año, yo creo que hasta enero, va a estar definida por la temática de medio ambiente. Pero gente, no se puede defender el medio ambiente simplemente estando encerrado en mi casa, ¿no? Y por eso, quiero que estén atentos para el 17 de septiembre, porque en ese día voy a dar un anuncio, que es uno de los anuncios más importantes que va a tener este canal, al menos este año. Es equiparable al proyecto de asistir a Ámsterdam, pero por 47. Pero por 47. Y estoy muy orgulloso porque el día de hoy se acaba de confirmar y no puedo revelarles nada hasta el 17 de septiembre por contrato. Porque sí, ya firmé contrato hoy día. Ya firmé contrato hoy día y va a tener directa relación con el medio ambiente. Y me tiene muy contento porque me va a permitir, sin revelar nada más, viajar por Latinoamérica. Por supuesto, todo aquello no sería posible sin una fuerte estrategia de canal de YouTube, de TikTok y de Twitch. Así que yo me quedo en Twitch. Yo me quedo en Twitch. Mi contenido en Twitch va a ser siempre en la óptica de lo que venimos haciendo. Y nos vamos a enfocar, y créanme que me voy a enfocar, en el medio ambiente. Que creo que es una de las cosas de la propuesta que había que darle mucho énfasis. Y creo que hay que seguir defendiéndolo. Porque la crisis climática es una cosa real. Y eso no va a cambiar. El proyecto es muy interesante. Estoy muy orgulloso de haber llegado hasta ahí. Quiero agradecerle a ustedes porque una de las razones de por qué me contactaron fue precisamente esto. Y vamos a tener desenlaces muy interesantes probablemente. Así que quiero que lo esperen. Y probablemente el mismo setup tenga mucha relación con lo que yo quiero mostrarle. Así que está planificado TikTok, está planificado YouTube y está planificado también Twitch. Pero quiero que esperen al 17 porque en ese momento creo que vamos a tener una revelación real de lo que significa esto. Que es un siguiente paso en el canal. Y segundo, yo sé que ustedes tienen en este momento un struggle real con su educación. Probablemente muchos de ustedes estén en la universidad. No tengo muchos planes relacionados con abocarme a una materia universitaria, pero les voy a dar dos ofrecimientos. El siguiente foco del canal va a ser algo muy importante que combate directamente la desigualdad, y es la educación. La educación. Voy a abocarme fielmente a la temática de la educación y por lo tanto planeo apoyarles a ustedes de alguna manera en sus procesos educativos particulares. Así que yo sé que eso no les va a causar mucho hype en este momento. ¡Go, Duoc, no! Pero vamos a tener probablemente como segundo foco, como foco secundario la educación. Y quiero que estén atentos también a las redes si les gusta lo que hago y tenemos alguna idea. Y esos son los dos focos que va a tener el canal hoy en día. La política va a quedar completamente fuera en este momento. Probablemente vamos a comentar algunas cosas de actualidad política y vamos a seguir si es que pasa algún caso de contingencia. Pero como comunidad de Robertson, lo que vamos a hacer, vamos a enfocarnos en cosas más pequeñas que creo que demandan cambios y vamos a esperar a que los políticos de este país hagan su trabajo y se dediquen a lo que tienen que hacer, que es trabajar por la gente. Porque la gente ya se movilizó, la gente ya hizo su trabajo y ya se pronunció en las urnas y no dio resultado. Así que son los políticos de este país quienes tienen que solucionar la grave crisis de credibilidad y social que tenemos en este momento. Y cuando llegue el momento, en 6 meses más, un año, no sé cuánto va a llegar el texto constitucional, vamos a tener un amplio debate claramente, porque yo voy a estar mucho más preparado con la propuesta o la nueva propuesta que van a sacar
o la nueva propuesta constitucional. Y lo vamos a tener en este canal, pero en este momento, gente, no es algo que podamos combatir. La frustración no se va a terminar. No vamos a conseguir absolutamente nada siguiendo la contingencia, porque esto pertenece a la política ahora y nosotros nos vamos a enfocar en la educación y en el medio ambiente. Y ese va a ser nuestro foco central. Hay muchos proyectos andando, pero simplemente quiero contarles que el 17 de septiembre van a tener más información concreta al respecto. Y eso es lo que podemos hacer. Eso es lo que podemos hacer. Eso es lo que podemos hacer. Y eso va a generar un cambio mucho mejor en el país, porque es conciencia y también progreso personal de ustedes. Y de mí también, porque también me va a requerir poder ayudarles. Quiero ayudarles con generando interés o curiosidad en cosas que son necesarias para pa ustedes. Entonces, vamos a tener grandes cambios y vamos a tener hartas cosas. Entonces, creo que eso no va a cambiar. Voy a jugar, claramente. Voy a tener algunas cositas, pero creo que todo va a ir vinculado a aquello. Y mi conocimiento siempre va a estar en la línea de esto. Quiero invitarles a que me vean el 17 de septiembre, porque en ese momento tendremos la inauguración de una nueva etapa del canal. Y probablemente sea una etapa que va a ser bien particular. Probablemente tengamos algunos extensibles, porque les aviso desde ya, prácticamente voy a estar 2 meses fuera del país en lo que queda del año. Que va a significar que voy a estar grabando y haciendo cosas y moviéndome por algunos lugares de Latinoamérica. Así que vamos a tener gran parte de desarrollo, pero también no voy a dejar mis redes y van a poder disfrutarme en distintos canales. Así que le digo desde ya, busque Robertson en TikTok, busquen a Licenciado Robertson en TikTok, si no me equivoco. Licenciado Robertson en TikTok. Licenciado Robertson en TikTok. Me van a poder encontrar porque lo único que tengo es esto. Lo único que tengo realmente, licenciado Robertson, es esto. Pero quiero que estén atentos, licenciado Robertson, en TikTok. Quiero también que estén atentos al canal Robertson en YouTube. También quiero que estén atentos al canal Licenciado Robertson en YouTube. Y por último, y no menos importante, estén atentos al canal de twitch.tv/Robertson. Aquí en la plataforma de... De Twitch. Que es mi casa. Twitch es mi casa. Es mi casita. Así que voy a invitar... Voy a mandarle ahora... si puedo pedirle a mis moderadores que puedan mandarlo. La labor de los chicos de TikTok y YouTube no se va a interrumpir, porque la verdad es que no tienen directa relación. Así que, gente, pueden seguir haciéndolo. Connie Hacker, muchas gracias por los 5 meses. Así que ahora les voy a ir mandando, primero que nada, a mi canal, que es el canal de toda la vida. Segundo, el canal de licenciado Robertson, que es el canal que ya les voy a ir contando, pero la verdad es que no se los quiero mandar realmente todavía, porque no tiene el contenido todavía. El 17 probablemente tengamos un poco más que mostrar. Y en TikTok me pueden encontrar como Robertson o como Licenciado Robertson, que ambas cuentas, Robertson me pertenece a mí y Licenciado Robertson está a mí. Quiero felicitar al Snarlet, que la cuenta de clips de Robertson, no había dado cuenta, pero la cuenta de clips de Robertson sobrepasó a la cuenta mía. Licenciado Robertson en TikTok sobrepasó a mi cuenta en TikTok. Así que grande Snarlet, grande, grande, grande mi rey. Ojalá que sigan con su labor. Ojalá que sigan con su labor. Agradecer a Clips de Robertson en YouTube, a Veo Desde Robertson,
También a Protesto Clips y a todos los canales que están surgiendo con mi contenido. Son libres de ocuparlo como ustedes quieran. Esa definición todavía sigue. Y si en algún momento yo les digo, gente, esto es para mí, pues de ahí en adelante es el sector que yo voy a ocupar. Que eso es algo que yo les voy a ir comunicando. Así que mis redes para el 17 de septiembre, pero simplemente quiero invitarlos para el 17 de septiembre para que sean parte de este nuevo giro al canal, que viene principalmente dado por gran parte de cambios que se avecinan en mi life. Y creo que es momento de que salga de esta pieza y veamos un poco del mundo real. Porque al final ya no hemos concientizado lo suficiente. Así que espero que me vengan, que me vean. Eso. ¿Candidato? No. No. No, candidato nada. Así que, gente, hay licenciado Robertson para rato. Y esa es el rumbo que va a tener este canal. Adicionalmente a aquello, el 17 de septiembre voy a tener noticias acerca del servidor de Minecraft. Está listo el proyecto de Magicraft y les puedo asegurar de que va a tener un pudú. Ya es oficial, existen los pudús en Magicraft. El servidor es de acceso para suscriptores y probablemente, o es la idea mía, se va a extender a algunas otras cosas y probablemente tengamos algunas actividades. Por otro lado, quiero avisarles a todas las personas que son parte de mi servidor, que han estado jugando en Twitch. Ahí ustedes los conocen, hay algunos que han jugado de manera incansable, de que los voy a perseguir con todo el peso de la ley por todos los delitos medioambientales que han cometido en la instancia de las dos semanas de este servidor. Así que prepárense, porque en su buzón de entrada probablemente van a tener una citación al tribunal. Así que todos quienes han realizado crímenes de lesa humanidad y contra el medio ambiente van a ser juzgados en el tribunal del servidor de Robertson. Van a ser citados a declarar en el servidor de Robertson. La verdad es que el Minecraft es algo que me da mucha felicidad, así que espero que me den, que me esperen. Y lo espero el 17 de septiembre para la finalizar. Profe, pero si no había ley en ese momento, ¿cómo los puede juzgar realmente? Siempre hubo ley, gente. Siempre hubo ley. Siempre la hubo. Está antes de iniciar el servidor. Se llama Be Nice to Nature. El rucio de la guitarra. Be Nice to Nature. Finalmente Robertson Sending Modo. Lo felicito, profe. Mucha fuerza y Nuan para con este nuevo proyecto. Y respecto al servidor de Minecraft, finalmente ese Tommy Pervan va a ser llevado ante la justicia por sus crímenes contra los ajolotes. No solo aquello. El servidor tenía la misma regla. Dice, servidor de Robertson, y abajo dice, Be Nice to Nature. Quien pensó que aquello era simplemente un adorno, pues se equivocó. Por lo que se la verán conmigo en los tribunales de justicia. De barra baja Russian barra baja Masta 50. ¿Puedo entrar al server teniendo el Minecraft pirata? Sí, al servidor de Magicraft sí pueden entrar no teniendo el servidor premium. No teniendo el servicio premium de Minecraft. Esquizofrenia 50. Hola, profe, tanto tiempo, llegué justo ¡Hey! Para los anuncios que se mandó y solo puedo decir, cara dinero en la boca, ojalá que le vaya lindo por la TAM y mande fuerzas pa' la Remo y Pami que entramos ayer al internado. O sea que se pueden banear las granjas de fábrica y ultra eficiente, pues tendremos que evaluarlo, porque ya tengo medidas correspondientes para poder hacer algunas cositas. Mapear 300. Hola, profe, ¿me puede enviar un saludo de cumpleaños a mí y a mi hermana Martiwis, que estamos de cumple hoy UWU? Rixel 8850. Profe, una duda.
Si va a fusionar los dos canales, ¿qué hago con los 3 meses por adelantado del otro canal? Tengo sub hasta noviembre. Robert T. Sad. Puta, mi pana. Lamento haberlo hecho, pero te voy a dejar emotes exclusivos del canal de juegos. Tengo una lista de emotes que realizó un suscriptor del canal, que lo tengo acá. Al menos te voy a dar los emotes secretos del canal, que eso va a ser al menos un beneficio que tengan en aquello. Y los hizo... se llama Figura Pixelada. Él hizo un montón de emotes que tengo que implementar en el canal. Así que los tiene acá para poder usarlos aquí. Finalmente, la verdadera flor de la abundancia. Pero no se preocupen, que hay planes a futuros para ese canal. C4Dorequi50. Profe, no sé si se acuerda, pero hace como una semana le dije que no había hecho nada para la defensa de práctica XD. Bueno, usted me motivó caleta, y a día de hoy ya está completada al 95%. Solo falta afinar detalles y darla el próximo lunes en compensación. En compensación, le dejo mi último 50 bits, que son poquitos, pero con mucho cariño, lo quiero mucho. Sega Dorks, me acuerdo, qué bueno por tu aporte, se lo agradezco. Y simplemente, gente, quiero invitarlos a que me sintonicen el día 17 de septiembre. Vamos a tener un receso. Yo sé que no es lo que más les va a gustar, pero vamos a tener un receso hasta el 17 de septiembre, porque acá tengo que hacer modificaciones estructurales. Hay que hacer modificaciones estructurales y voy a necesitar tiempo para trabajar y traer mis herramientas. Pero prometo que va a tener toda la... que va a valer completamente la pena. Pero les prometo que el 17 vamos a tener nuestra celebración de fiestas patrias. Nuestro anuncio, bienvenida al nuevo ciclo del canal, pero por sobre todo, nuestra celebración de fiestas patrias. Comiendo empanaditas y celebrando la chilenidad, que es lo más importante. Que es lo más importante, mis panas. De /Russian/ Masta 50. Profe, no creo que el 17 me encuentre sobrio, pero lo apoyo con todo. Así que, gente, le invito cordialmente a lo que se viene. Espero que puedan participar. Y por sobre todo, mesura, mis panas. La vida continúa, los cambios son a largo. Superamos una pandemia y ustedes van a poder superarlo todo. Así que le invito cordialmente. Y bienvenidos a la temporada 4 del stream de Robertson. ¿Temporada 4? Temporada 6, la verdad. Este es el inicio de la temporada 6 del stream de Robertson. Este es el inicio de la temporada 6 del stream de Robertson. Sí, porque ahora tengo reunión. En este momento, después de terminar, ahora tengo reunión. Cada uno de los suscriptores va a tener un espacio privado para poder participar en Minecraft. En la /2021/50. Soy porra en el Minecraft, como entrego al servidor. Tutoriales en Discord van a ver, no se preocupen. Stargazer Sorcerer 100. Felicidades en todo lo que se viene, profe. Lo quiero muchísimo. Por muchas mi parte, gracias. Ayer pasé la defensa de mi tesis de pregrado. Ahora soy un licenciado como usted, pero en física. Y para celebrar le regalo mi primera sub y bits. ¡Hey! ¡Let's go! Muchas gracias, mi rey. Estoy esperando el Minecraft para tener mi pudo cuadrado. Créanme que lo van a poder tener, mis panas. Créanme. Shipwreck /ASD50. Profe, hará el anuncio este 17 haciendo un cosplay de Bernardo O'Higgins. ¿Te imagináis? Pero, gente, les invito cordialmente a sintonizarme en esa fecha. Se vienen cosas muy interesantes y está gran parte listo. Así que, gente, ha llegado el momento de despedirnos hasta el 17. Ha sido un placer conversar con ustedes. Lo más importante, mis panas, lo más importante, mis panas. Cookie Cat 50. Gracias, profe, por entregarnos la mesura que nos merecemos y suerte con todos los planes para el canal menor que 3. Muchas gracias. Y les cuento, gente, les cuento. Ya logré rescatar mis videos de Ámsterdam, así que a la vuelta tengo 3 contenidos para ofrecerles. Zoológico,
visita al zoológico de Ámsterdam, un POV conmigo visitando el zoológico. 2, visita a la TwitchCon, guiada por mí también, con comentarios y cosas, y también caminando por las calles de Ámsterdam. /Masta50 Profe, para los 100.000 seguidores, ¿se tatuaría un pudú? Puede ser igual. 50. Profe, verlo tan emocionado me motiva a volver al área de la química ambiental, por las buenas o por las malas. Pero gente, este se llama el arco de entrenamiento. Nos vamos a entrenar, gente. Nos vamos a entrenar. Profesionales del stream de Robertson, estén atentos también. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Y por si no nos vemos, tengan buenos días, buenas tardes y que tengan muy buenas noches. Nos vemos el 17 de septiembre para el Gran Roberto con la celebración y la revelación del nuevo streaming. Sí, señores, nos vemos. Cuídense mucho y nos vemos el 17 de septiembre. 17 de septiembre, anoten la fecha. Nos vemos, cuídense mucho, que estén muy bien. Los quiero un montón. Y no se defrauden nunca, mis panas. No se defrauden nunca. Si usted quería cambios, los cambios vienen. Cuídense mucho, que estén muy bien. Un abrazo y nos vemos el 17. Que descansen. Adiós, adiós, adiós. Pero antes, un pequeño spoiler.